La energía es la capacidad que tiene la materia para poder realizar un trabajo. La podemos encontrar en la naturaleza, como en el viento, en el mar, o también cuando realizamos un ejercicio físico, o incluso cuando estamos hablando, estamos haciendo uso de la energía. En esta ocasión vamos a hablar sobre la energía potencial aplicado en un carrito que vamos a construir hecho con materiales 100% reciclados. Este es un proyecto bastante interesante que puedes utilizar en la escuela, en el colegio o también para divertirte. Mi nombre es Jafet y te invito a que iniciemos esta actividad. Los materiales que vamos a utilizar son una regla, un marcador, un punzón o clavo, dos palillos tipo para pincho, 6 tapones de botella, una tijera, 2 botellas de plástico con sus tapones, silicona líquida o caliente, un cúter, 6 a 9 ligas de hule. Ahora que ya tenemos todos nuestros materiales listos, vamos a comenzar con el primer paso. El primer paso es hacer 4 agujeros en la parte inferior de la botella. Utilizaremos la herramienta que más se nos facilite. Te sugiero que estos no deben ser muy anchos, solo lo suficiente para que los palillos se puedan introducir y girar. Para mejor estabilidad del carrito, marcaremos los puntos donde se realizará la perforación, cuidando que todos se encuentren a una misma altura desde la base y distancia. Esto depende de la forma de la botella que estés utilizando. Puedes pedirle ayuda a un adulto. El siguiente paso es realizar un corte rectangular muy superficial en la parte opuesta de los agujeros. Con la ayuda de un cúter haremos una pequeña incisión y después terminaremos de recortar con la tijera. Puedes pedirle ayuda a un adulto. El recorte debe ser lo suficiente amplio para introducir algunos dedos de nuestra mano. Y así quedaría listo. Ahora tomaremos las 5 tapas de botella para realizar un agujero en el medio. Esta vez deben ser solo lo suficiente para que el palillo pueda atravesar, pero no que gire para que se mantenga en su posición. Así nos quedarían las 5 tapas con el agujero. Lo siguiente es tomar nuestra botella e introducir uno de los palillos dejando la mayor parte en el otro extremo. Luego insertaremos uno de los tapones en el palillo que se expone poco. Y en el otro extremo realizaremos una marca para cortar el palillo, que será donde vamos a introducir el otro tapón o llantita. Repetiremos este paso en el par de agujeros restantes con el palillo sobrante. Una vez terminado, podemos probar el funcionamiento de las llantas y, si lo requiere, realizar más ajustes. Para el siguiente paso, tomaremos la otra botella y cortaremos su pico. Para que se facilite, haz un pequeño corte con el cúter y luego termina de cortar con la tijera. Cuando terminemos, nos quedará como esto. Ahora vamos a darle forma a la hélice que impulsará nuestro carrito. Para esto, haremos cortes lineales en dirección a la etapa. Dependiendo del tamaño, puedes hacer de 6 a 10 cortes, siempre manteniendo una distancia equitativa en cada incisión. Cuando terminemos, alaremos hacia atrás cada aspa. Para que la hélice tenga
más aerodinámica, doblaremos ligeramente cada aspa viendo hacia la derecha, en dirección de la siguiente. Luego, el quinto tapón con agujero se debe enroscar en la hélice. Tomaremos nuestro carrito y perforaremos la base de la botella, un poco más arriba de su centro. Esta debe ser del mismo tamaño del palillo, para que pueda introducirse y girar. Cuando finalicemos, introduciremos el palillo en la parte opuesta de la hélice, pero solo un poco para que sobresalga en el otro extremo. Después, marcaremos en donde se realizarán cortes en el palillo. Colocaremos el palillo sobre el carrito, dejando un espacio entre la hélice y la cola de aproximadamente de 3 a 5 centímetros. Luego, el palillo que se encuentra dentro de la botella tendrá una marca un poco menos de la mitad del espacio entre los ejes de las llantas. Solo en esta última marca cortaremos el palillo. Ahora buscaremos una pieza de plástico, puede ser de tapón o de otro objeto al que se le pueda realizar un agujero, cuidando que sea lo suficiente ancho para introducir el palillo, pero que no gire. Cuando terminemos de perforar la pieza de plástico, la introduciremos hasta la marca que realizamos en el palillo. Luego aplicaremos silicona líquida o caliente en la parte superior de la pieza introducida. Después, desenroscaremos el tapón de la hélice con todo y palillo para fijar con silicona el extremo que sobresale dentro del tapón. Como estoy utilizando silicona caliente, voy a dejar aproximadamente 5 minutos para que se seque. Mientras tanto, tomaré el sexto tapón donde realizaremos 3 perforaciones. Marcaremos la primera en el medio. Esta debe ser del tamaño del palillo para poder introducirse, pero a la vez que no gire. Y los otros 2 agujeros deben ser un poco más grandes y estar a los lados del de en medio. Así nos quedaría el resultado. Con la pieza terminada, vamos a enhebrar las ligas de hule en los agujeros que se encuentran en los costados del de en medio. Para ello, tomaremos la primera liga y la introduciremos por la superficie plana del tapón. Esta solo será hasta la mitad. Luego, el otro extremo de la liga se introducirá en el otro agujero para que salga la superficie plana del tapón, consiguiendo así 2 orejitas de liga. Repetiremos este paso para la segunda liga. El siguiente paso es tomar las otras ligas y hacer un pequeño nudo en cada orejita, como puedes observar. Nos quedará de la siguiente manera. Ahora tomaremos la pieza que se estaba secando y enroscaremos el tapón con la hélice. Después introduciremos esta pieza por el agujero del carrito. El extremo del palillo se debe introducir en el tapón con las ligas, por la parte interior de la tapa,
Debes tener cuidado al momento de introducir el palillo para no rasguñar las ligas. Con mucho cuidado, separaremos las orejitas del centro y aplicaremos silicona líquida en la base donde sale el palillo, teniendo precaución de no salpicar las ligas para que no se rompan por el calor. Dejaremos reposar. Así nos quedaría el mecanismo interior del carrito. Ahora alaremos los extremos de las ligas hacia afuera. Por el pico de la botella. Generamos la tensión y de esa manera cerramos el tapón. Listo, hemos terminado nuestro carrito. Como último paso, la hélice no debe tocar el suelo. Para ello, debes recortar uniformemente cada aspa. Te puedes apoyar con una regla para realizar esos cortes. Puedes intentar con diferentes configuraciones, por ejemplo, más ligas en el mecanismo, más estabilidad en llantas, hélices más definidas, etc. El tipo de energía que el carrito utiliza es potencial. Esta nos dice que es un tipo de energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza. En otras palabras, si yo ejerzo una fuerza sobre el carrito y lo empujo, el carrito avanzará, pero la energía potencial soy yo. También puede haber una fuerza en el interior de un cuerpo. En este caso, el mecanismo en el interior del carrito permite almacenar energía cuando se gira la hélice. Al soltarla, la energía se libera, haciendo que el carrito avance, como observarás a continuación. Espero que te hayas divertido utilizando el reciclaje para construir este curioso carrito, a la vez haber aprendido sobre la energía potencial. Te invito a que sigas disfrutando más contenido como este en esta plataforma y que también nos compartas. ¡Hasta la próxima!